Para comprender esto, es muy importante saber aplicar una regla. De hecho, hay distintas maneras de poder reducir más de dos términos. Sin embargo, las más recomendables son estas. Primero, se reduce a un solo término todos los positivos. Luego, se reduce a un solo término todos los negativos. Y finalmente, cuando tenga el positivo y el negativo, aplico el caso anterior, que era básicamente reducir dos términos semejantes con distintos signos. En esta lámina se observa cómo se reduce la siguiente operación. 5a menos 8a más a menos 6a más 21a. Entonces, la primera forma es reducir todos los positivos. Yo voy a escoger todos los positivos. En este caso tengo el 5a, que es positivo. También tengo el a, que es positivo. Y tengo el 21a, que es positivo. Entonces yo voy a sumar todos esos términos, ya que son semejantes y tienen el mismo signo. Al sumarlos, esto me da 27a. Luego, con los que me quedan pendientes, que son negativos, vuelvo y los reduzco. Entonces, fíjense que me queda menos 8a menos 6a. Al sumarlos, me da menos 14a. Entonces, recuerden que cuando tengo signos iguales, yo sumo y dejo el mismo signo. Una vez obtenido este resultado y este resultado, yo aplico la regla anterior, que básicamente es reducir dos términos semejantes con distintos signos. Aquí tengo 27a positivo y 14a negativo. Se aplica nuevamente la ley, y es que cuando tengo dos números con signos distintos, yo los voy a restar. Entonces resto 27 menos 14, y eso me da 13. Y voy a dejar el signo del número mayor, en este caso es el 27 y es positivo. ¿Listo? Esto también lo pudimos haber realizado término a término. Si yo tengo 5a menos 8a, eso me queda menos 3a. Ahora, menos 3a más el término que viene, que es a, me da menos 2a. Luego, menos 2a más el término que viene, que es menos 6a, eso me da menos 8a. Ahora, menos 8a más 21a, que es el término que viene, eso me da 13a. ¿Listo? Son dos maneras en las que se puede desarrollar el ejercicio. Y con ambas formas vamos a llegar a la misma solución.